Bienvenidos a una edición más de Hispanic Real Estate Labra de TV. Mi nombre es Carlos Moreno. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema muy importante. Es el tema de la precalificación, o más bien decir, over precalificación. ¿Qué? Over precalificación. Me escuchó usted correctamente. Si usted ha sido víctima, si usted ha sido en algún momento over precalificado, tal vez usted ha tenido la mala experiencia de empezar un proceso de compra de casa y encontrar que 2 o 3 semanas luego usted no ha sido calificado por su préstamo. ¿Por qué? Porque usted no calificaba por el dinero que le habían dicho anteriormente. Ahora, ¿quién comete el error? ¿Es su error o es error de la persona que le está haciendo su préstamo? Bueno, primero vamos a hablar acerca de cómo es este proceso, para que usted entienda un poco dónde puede usted caer en esta trampa. Primero, a ser calificado en el internet puede ser y causarle a usted un gran problema. ¿Por qué? Porque no necesariamente el usted estar buscando información o ser recibir una carta de precalificación por medio del internet puede ser lo más aceptable para usted. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de encontrarme con una persona, una pareja, que estaba buscando comprar una casa en el área de acá de Boston. Ellos estaban precalificados por $570,000 para comprar una casa de 2 familias. Al tener esta conversación con ellos y poder escuchar un poco acerca de cuáles eran sus ingresos mensualmente, cuáles eran sus gastos, me entró la sospecha de que eventualmente ellos no calificaban por esta cantidad de dinero. Así es de que logré afortunadamente hacer una cita con ellos, reunirme con ellos en su casa, donde pudimos coger toda la información de ellos, la información de sus impuestos, la información de sus cheques y todos los W-2, donde pude encontrar y verificar de que exactamente ellos no calificaban por la suma, por el dinero que los habían precalificado. Para estar seguro, tomé esta información y me reuní con mi underwriter y efectivamente encontramos de que esta persona había sido over precalificada. Infortunadamente, este es un problema muy común, es un problema que ya he encontrado anteriormente y muchos de nosotros hemos encontrado este problema con personas que llegan a un banco a comprar una casa y semanas luego no han sido preaprobados. El problema principal con esto es de que usted está colocando a riesgo su dinero, fuera de que está usted utilizando su tiempo mal utilizado y el de otras personas. Usted va a gastar dinero muchas veces cuando usted ya tiene una oferta de la compra de una casa y su oferta ha sido aceptada y usted la trae al banco, se empieza el proceso y antes de empezar el proceso, lógicamente usted ya ha invertido dinero quizás en una inspección de su casa, le ha pagado tal vez a un abogado para que le revise su contrato y fuera de eso, cuando traiga su contrato de compra-venta, va a tener que pagar por una evaluación de su casa. Estamos hablando de al menos $1,000 aquí solamente antes de que a usted le den su lo que llamamos commitment letter, su carta de que ya todo está bien y ha sido aprobado por el banco, pero se da cuenta usted, como dije anteriormente, de que no califica por este préstamo. ¿Cómo funciona el internet y cómo puede usted evitar esta trampa? Generalmente, cuando usted va al internet por medio de su teléfono o en su computadora de que está buscando una casa, hay muchas páginas que son muy populares, compañías, digámoslo, donde usted coloca su información básica de la casa que está buscando e inmediatamente le dicen a usted, ok, perfecto. Háblenos acerca de usted, ¿qué tipo de casa está buscando? Es como ellos empiezan. Primero quieren traerle a usted imágenes que lo van a incentivar a usted, que le van a dar esa emoción de que usted va a comprar la casa de sus sueños. Y empiezan con preguntas básicas, tratando de ser honestas, como ¿qué tipo de casa quiere usted comprar? ¿Cuántos cuartos quiere usted en su casa?
cómo quiere la cocina. ¿Dónde quiere usted su propiedad? ¿Quiere una piscina? ¿Quiere algo, un garaje? ¿Quiere estar cerca del transporte? Le dan toda esta información al principio, haciéndolo sentir a usted de que está colocando la información correcta. Pero en la última parte aparece, para darle la respuesta a usted, simplemente coloque su nombre, su teléfono y su email. Fuera de eso, usted va a ver que generalmente en el lado derecho aparece, usted puede comprar esta casa por esta cantidad de dinero. Entonces, lo incentivan a usted de que esa casa puede ser por mucho menos precio, inclusive de lo que se estaba pensando buscar. Ahora, pasan dos cosas. Primero, con la información que usted ha enviado para recibir toda esta información, estas compañías lo que hacen es que venden su información. Sí, venden sin usted autorizar de que vendan su información. El negocio de ellos no está exactamente en proveerle a usted con un préstamo para comprar casa. El negocio de ellos es coger su información básica, juntar una lista de 20, 30 mil personas y vendérsela a otros profesionales de la industria como agentes de real estate, loan officers, otras personas que compran este listado y inmediatamente empiezan a llamarlo a usted para ver si necesita comprar una casa. Es por eso que cuando usted coloca esta información de un momento a otro, usted empieza a ver que le están llegando emails, le están llegando mensajes de textos y le aparece constantemente en su computadora o su teléfono propaganda acerca de comprar casas y de préstamos hipotecarios. Segundo, el préstamo hipotecario, el préstamo que le aparece, no es generalmente un préstamo real, porque ellos saben que la forma de atraerlo a usted como consumidor es colocarle el número más bajo posible. Por eso, ellos le están quizás dando un programa de donde no le están diciendo que le van a cobrar a usted $10,000 en puntos para poderlo bajar quizás de un interés del 4.5 al 3.5. Lógicamente, sus préstamos van a ser mucho más bajos. Segundo, tal vez lo están colocando en un programa donde puede ser no fijo por 30 años, un programa ajustable simplemente por 3 años y después de eso va a cambiar. Muchas condiciones del programa que usted no sabe, pero que a ciencia, a una vista corta, se ve muy interesante y muy atractivo, por lo cual es la trampa donde usted puede caer. Así es de que es muy importante de que usted hable con una persona frente a frente. Si usted puede ir a la oficina de un agente de bienes raíces o si su agente de bienes raíces puede ir a su casa, hable con esa persona, dele toda la información que necesitan para estar efectivamente seguro o segura de que usted califica por su préstamo. Otro problema que sucede con la overprecalificación es la experiencia. La experiencia no se improvisa. Hay compañías que necesitan empleados y se obligan a contratar personas que no tienen la experiencia. Otro de los errores más comunes es la presión que hay con algunos agentes para poder tener precalificaciones o preaprobaciones. ¿Cómo trabaja esto? Es lo que llamamos comúnmente el pipeline. Muchas de las personas que trabajan en esta industria debemos de tener cierta cantidad de préstamos cada mes o cada 3 meses para el banco saber qué dinero les va a entrar a ellos por parte de estos préstamos. Cuando una persona que está trabajando en una institución financiera o bancaria no tiene la suficiente cantidad de precalificaciones, puede tener repercusiones por el no tener la cantidad de préstamos suficientes, lo cual obliga a muchas personas a precalificar personas sin ser exactamente precalificadas. Ellos no les interesa que usted vaya a comprar la casa, simplemente lo que tienen es que mostrar una cantidad de préstamos en lo que dije anteriormente, su pipeline. El manager o jefe de esta persona va a ver que usted tiene o que esa persona tiene una cantidad de préstamos en espera, lo cual le va a dar más tiempo para que este agente pueda conseguir otras personas que sean preaprobadas y que eventualmente compren una casa. Infortunadamente,
Es así como muchas personas trabajan, son mentiras de la industria, son trampas donde usted cae, por lo cual tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué solución puede tener usted en cuanto a lo que le acabo de decir de ser overprecalificado? Primero que todo, hable con personas de confianza, personas que la hayan referido a usted, alguien que le pueda hacer y mirar y tener todo el tiempo para tomar su información. Si puede ser preaprobado, mucho mejor que precalificado, sería lo más ideal. De esta forma, usted va a estar seguro de que no va a tener problema en el futuro con su préstamo. Hable con diferentes agencias de crédito. No se quede solamente con una institución bancaria o una institución financiera. Hay instituciones financieras que tienen diferentes tipos de préstamos. Simplemente porque alguien lo refirió a usted a una persona, no significa que ese agente de crédito tenga todos los programas que usted necesita. Hay programas, tal vez en otras instituciones, con un crédito, con un, perdón, con un interés mucho más bajo, que no le están cobrando el seguro privado de su hipoteca y se va usted a ahorrar dinero o va a calificar por más dinero. Simplemente haga su tarea, busque con otras compañías por cuánto se puede ser precalificado. Usted no tiene que dar su información personal para que le saquen su reporte de crédito. Si usted ya ha hablado con una persona, pregúntele cuál es mi puntaje para calificar por la compra de una casa. Si usted llama a otro banco, simplemente dígales a ellos, este es mi puntaje de crédito, no necesito que me saquen mi reporte de crédito. Si esa persona o esa institución en verdad quieren a usted ayudarlo a usted, perdón, le van a dar la información básica de qué programas tienen ellos y quizás cómo puede conseguir un mejor programa. Así es de que esta es la información que les traigo hoy. Espero que sea la información correcta para ustedes. No caigan en esa trampa. Recuerde, es su dinero. Es muy importante que usted siempre esté educada en todas estas ideas, conceptos que traemos cada semana, especialmente en nuestro programa de Hispanic Real Estate Lara de TV. De nuevo, mi nombre es Carlos Moreno. Si tienes más alguna pregunta, si necesitas más información, me puedes llamar. Mi número está abajo. Simplemente déjame saber. Y espero que tengas un buen tiempo buscando tu propiedad. Recuerde, la experiencia no se improvisa.